En segundo grado de la escuela Porfirio Brenes, Marcos se enfrenta a la necesidad de conseguir dinero para comprarse tantas golosinas como sus compañeros. ¿Y por qué no invitarlos? Puso en práctica varios sistemas. Fe a los santos, recoger las monedas que su madre dejaba mal puestas y escamotear céntimos en las compras. Todas le costaron buenas palizas. Un día de tantos, se encontró escondida en un armario una enorme alcancía llena de monedas de pura plata y de viejo cuño. Desde entonces, todos los días, religiosamente, le hizo una visita a la alcancía hasta terminar con ella. Más tarde, volvió a conseguir dinero por medio de un empréstito que, aunque muy singular, fue legal y debidamente negociado con la alcancía del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando daba por terminado y enterrado aquel asunto de la alcancía del armario, esta resultó ser el sueño más querido de su madre para con él, que acariciara a través de tantos años y a costa de enormes sacrificios y congojas. Esos fueron momentos interminables de terrible arrepentimiento que llevaron a Marcos a prometer no tocar más dineros ajenos. Y lo cumplió. De todas formas, los efectos de la Primera Guerra Mundial comenzaban a sentirse con mayor intensidad en Costa Rica. La miseria en el pueblo se generalizaba y crecía, por lo que el dinero no abundaba. Muy pronto, Marcos conquistó la fama de peleador de casta y fue llamado a formar parte de la pandilla La Vencedora, cuyos integrantes tenían prestigio como valientes y terribles guerrilleros. Habían conquistado muchas victorias en frecuentes encuentros a palos, flechas y piedras con la chiquillería de barriadas enteras. Y de todas las aventuras, es escuchador paciente Pintao, su fiel gallo amigo que nunca le abandona en las malas, mucho menos ahora que la fama de la pandilla lo lleva a homéricas batallas. ¿Cómo me ves, Pintao? El traje me lo regaló mi madrina, las medias, los zapatos y la camisa mi mamá, y el corbatín blanco mi tío Zacarías. El corazón de Jesús me perdonó la deuda y mi mamá lo de la alcancía. Tengo un plan para hoy que tengo que contártelo. Mira, hay uno de la pandilla, Chepillo ese, el que te contaba. Dice que tiene una novia ahí, que vive a la par de la vencedora, pero fíjate que ella es más grande que él, y entonces yo puedo ser novio de ella. Porque ahora, como estoy bien catrineado y todo eso, ahora cuando salga la misa, le voy a dejar este papel. Ve, señorita Rosa María, perdone la mala letra, pero quiero decirle que si quiere que sea su novio, yo le puedo siempre que peleamos al novio que usted tiene, que se llama Chepillo. Espero la contestación a la esquina, Marcos Ramírez. De seguro que le va a gustar porque es bien de hombre. Bueno, hasta luego, Pintao. Tengo que irme porque si no me coge tarde. Deja de pasearte ya, Zacarías. No ves que me pones nerviosa. ¿A dónde se habrá ido? Es que cuando llegue... Pero si vos fuiste a la iglesia con él, ¿cómo fue que se te perdió? Que no se perdió, te digo. Se escapó. Lo hizo a propósito. ¿Pero cómo que se escapó y pa' qué? Si él iba a venir con vos. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Cómo es que ni siquiera sabes pa' dónde cogió? Ese mocoso. Cuando terminó la misa, todos los chiquillos que comulgaron se los llevaron para la casa cural. Marcos me dijo que él quería ir también. Que el padre y la maestra de catecismo les iban a dar un café, pan con mantequilla, estampas, qué sé yo, qué más. Yo le dije que sí y me quedé esperándolo afuera. Y al rato todos salieron menos él. Lo busqué por todo lado y nadie me dio razón. Ay, Dios mío, Zacarías, pero eso hace ya mucho rato.
Me habrá pasado algo. ¡Míralo cómo llega! ¡Míralo! Marcos, ¿qué te pasó? ¿Dónde te fuiste, Marcos? Esto no son horas de llegar, mucho menos en esa facha. ¿Qué pasó? No fue nada, solo que unos amigos nos pidieron que los fuéramos a ayudar y fuimos, nada, y todo eso, nada más. Sí, yo te voy a dar amigos. Bueno, Pintao, supongo que ahora querés saber qué fue lo que me pasó el día que hice la primera comunión. Que durante esta semana ni siquiera me han dejado salir al patio. Está bien, te lo voy a contar todo. De por sí vos sos el único que me entendés. Estaba en la iglesia haciendo fila para comulgar, deseando que la cosa terminara rápido para irle a dejar a Rosa María el papel de que te hablé aquel día. Cuando en eso vi que una delegación de la pandilla, la vencedora, entraba a la iglesia. A mí me pareció muy raro, porque reconocí a todos y ya ellos habían hecho la primera comunión. Se sentaron y empezaron a hacerme señales para que yo los volviera a ver. Tanto el escándalo que hacían, a mí no me quedó más remedio que ir a ver qué era lo que querían. Apenas sí alcanzaron a decirme que la pandilla en el barrio de la Merced iba a ser atacada por las tropas del barrio El Paso de la Vaca, que habían pedido ayuda a la vencedora para que fuéramos a participar como aliados en la defensa de la plaza. Eso antes de que la maestra de catecismo con un disimulado pellizco me pusiera otra vez en la fila. Yo pensé que no podía faltar esa batalla, porque por primera vez tomaríamos parte en la defensa de una fortaleza. Pero primero tenía que cumplir mi compromiso con Rosa María. Por eso, les dije que yo llegaba un rato después al puesto acostumbrado de reunión. Que me esperaran, que yo llegaba sin falta. A mi tío Zacarías en la casa cural y le eché el papel a Rosa María por debajo de la puerta.
cuando ya yo no podía esperar más porque me estaba aburriendo y tenía que irme a juntar con los de la pandilla. Chiquillo malcriado, ¿por qué fuiste a tirar este papel a mi casa? Por culpa tuya, me castigaron. Si lo vuelves a hacer, te voy a acusar como un policía. ¡Mocoso! Y no creas, Pintado. Me aguanté solo porque era una mocosa. Si me hubiera dado la gana, me levanto y le tapo el hocico de un solo sopapazo. Pero no lo hice porque los de la pandilla me estaban esperando. Bueno, la cosa es que yo llegué a la esquina de la Vencedora, cuando ya el chino Mesén, comandante en jefe, hacía la revisión de las armas. Comandante, es que si voy a la casa a cambiarme, no me dejan venir y esta batalla me necesita. Así se habla, soldado. Muy pronto pertenecerás al Estado Mayor. ¡Que viva la Vencedora! ¡Viva! ¡Viva la Vencedora! ¡Viva! ¡En marcha! Cuando desembocamos a la plaza, ya estaban ahí los huilillas de la pandilla que íbamos a defender. Chino Mesén se preocupó con nuestras advertencias y decidió, antes de empezar, hablar con los jefes de los aliados. Nuestros experimentados jefes pensaron que era muy peligroso esperar el ataque en la plaza, que lo mejor era adelantarnos para ir a darle en sus propias caras la sorpresa al enemigo, que todavía no te lo he contado, pero los del Paso de la Vaca son famosos por bravos y, bueno, porque son muchos. Como comandante en jefe del ejército, les propongo el siguiente plan. Si ustedes no lo aceptan, nosotros no pelearemos. ¡Viva la Vencedora! Nosotros, los de la Vencedora, atacaremos primero por la calle del centro del barrio. ¡Viva la Vencedora! Nosotros vamos a entrar por el Paso de la Vaca, haciendo mucha bulla, para que todo el ejército enemigo se venga para esa calle donde estamos nosotros. Cuando los del Paso de la Vaca lleguen a enfrentarse con nosotros, ahí los vamos a entretener a pedradas y a flechazos. Mientras ustedes, los de la Merced, separados en dos ejércitos, sin que nadie los oiga ni los vea, por otras dos calles del barrio, a un lado y a otro donde vamos nosotros, para que se nos adelanten y le vayan a salir por detrás al enemigo y por las calles de los lados, para encerrarlo y así atacarlo luego, todos al mismo tiempo, por todo lado, hasta que se rindan. Pintado, con
semejante estrategia y un poquito de coraje, la victoria es nuestra. Pero algunos espías debían andar colados por ahí, porque de alguna manera se lo fueron a decir todo al enemigo. Todo lo que pensamos hacer con lujo detalle. Nosotros no lo sabíamos, así que nos metimos al barrio enemigo por la calle del centro, haciendo un escándalo. Guerrilleros que lanzaron unas cuantas piedras y echaron a correr como el primero. Un certero flechazo del zurdo Rodríguez, que por algo era el jefe de francotiradores, hizo caer uno de ellos. Nosotros, muy entusiasmados, corrimos a coger los primeros trofeos de guerra. A mí me parece muy raro esto. Esos no eran todos los carajillos de ese barrio. Ya es hora de que los de la Merced hayan pasado por las otras dos calles. Pero no se ve por ningún lado. Oigan, viene de allá. Creo que caímos en una trampa. Alguien le dijo el plan al enemigo. Los del Paso La Vaca nos han estado mandando grupitos para tenernos entretenidos. Y creo que lo que se oye allá son los cobardes de la Merced huyendo. Lo mejor que podemos hacer ahorita es separarnos. Ustedes, aquella acera. Ustedes, allá. Y yo, Marcos y el zurdo, aquí en el centro. Chino, ¿ahora qué hacemos? Si es verdad lo que decís, ahoritica se devuelven y nos encierran por todos lados. A las aceras todo el mundo. Y que no aflojen aire. La defensa y detuvimos por algunos momentos al enemigo. No debían ser tan buenos combatientes, porque siendo tantos y estando en tan buenas posiciones, no sé por qué no se lanzaron contra el grupo de nosotros, como nosotros lo habíamos hecho contra el grupo que teníamos enfrente, cuando ya estaba todo perdido. Ese suspiro duró poco,
Los huilillas que habíamos sacado de la esquina en que ahora estábamos nosotros volvían a la carga, pero con refuerzos. Íbamos a jalarnos cuando se oyeron los silbatos de la policía. Venía un montón por todo el lado a caballo y con las crucetas en la mano. Yo no sé qué fue lo que pasó. Al momentitico, como si nos hubiéramos aconsejado, nos volvimos todos contra la policía. Sí, pintado. Nosotros y los del Paso de la Vaca nos llegamos a piar hasta dos policías. En medio de eso, que el chino Mesén nos ordenó zafarnos, porque así nadie había ganado y quedamos empatados. Echamos a correr todos y fuimos a salir allá por el asilo Chapuí, pasando por un montón de matorrales y barrancos, y ahí fue donde me terminé de despedazar la ropa. Por eso más mi tío me pegó, pero por lo menos no perdimos, pintado. Bueno, me tengo que ir para adentro a ver qué es lo que le tengo que comprar a mamá. Ahí te dejo. Mamá, ¿ahora qué le tengo que ir a comprar? Nada, mijito. Hoy nada. ¿Pero los mandados de la comida? Ahora no, Marquitos. Ahora no. Pero es que en la tarde me tengo que ir para la escuela y entonces hay más tiempo. Ya le dije que no, Marquitos. No moleste. ¿Pero por qué no, ah? Ay, mocoso majadero. Porque no hay plata y no tenemos que comer. Majadero. Marquitos, ¿cómo les fue en la escuela? Qué dicha que volvió antes que anocheciera. Eso quiere decir que hoy no lo dejaron arrestado. Pero, mamá, usted no está brava conmigo. ¿Yo brava con usted? ¿Cómo se le ocurre? No diga tonteras. Venga. Vamos para que se lave las manos para que vaya a comer. Venga, vamos. Marcos, tuve que hacerlo. Marcos, es por la mala situación. Marcos, Marcos.